Buenos días. Bueno, como escucháis, plena naturaleza. Todos los pajarillos cantando aquí en medio de un bosque. Esto es el paraíso. Una noche muy tranquila. Y ayer, durante la cena, decidimos que hoy nos vamos a quedar aquí. Hoy nos vamos a encontrar con Fran y vamos a pasar aquí el día en familia y disfrutando, que pocas veces podemos juntarnos. Así que vamos a aprovechar el día para, ya que no nos podemos juntar los cuatro hermanos, pues por lo menos tres. A ver si antes de que terminen las vacaciones tengo suerte y puedo ver a mi otro hermano. Y nada, esto es súper relajante. Todos los sitios y todos los paisajes que por cada zona que voy pasando son espectaculares. Y la verdad que estoy muy contento. A nivel de célula, va a mirar una ardilla. A ver si la veo. A ver si la veis, a ver si la veis. Mira, 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 mira. Es espectacular. No me aclaro con el móvil. Bueno, ya nada. Qué pena. Estoy en vídeo inverso para grabarme el selfie y la verdad que no he podido grabarla. Pero bueno, es increíble. Plena naturaleza. Bueno, pues nada, voy a dar un paseíto, aprovechar el fresquito de la mañana, que así por las noches hace fresco y por las mañanas, pero por el día hace un calor tremendo. Bueno, seguimos la aventura.
Bueno, la ruta de esta mañana fue la leche. La verdad que un sitio precioso. Y menos mal que mi hermano conocía esta zona y me enseñó todos esos caminos, porque yo había pasado cerca, pero justo la zona que hicimos no la conocía. Un sitio donde comer espectacular. Y ahora ellos ya se han ido a ver otra zona que yo ya conozco y que ellos no conocen. Voy a ver unas lagunas glaciares que me han dicho que son muy bonitas. Así que vamos a ver si es así. En medio de la montaña, un refugio. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Es preciosa. Bueno, y mirar qué refugio. Tremendo. Es una pena que este refugio que te puede salvar la vida esté en estas condiciones. Además, se ve claramente que salvo el tejado y alguna cosa más, el resto de desperfectos que tiene son provocados por vandalismo. Por gente que no lo tiene que usar en caso de emergencia, que solo vienen aquí a destrozarlo. Hay que cambiar el chip.
Qué pena que por un poquito no se deja tocar. Estuve a nada, a cerquísima. Pero bueno, si llego a tener más tiempo, posiblemente hubiese podido tocarlo. Darle confianza poco a poco. Pero bueno, por lo menos estuve casi casi al lado de él. Tenía por ahí un potrillo. Era un macho este, el grande. Y tenía por ahí un potrillo y bueno, no tenía la suficiente confianza como para acercarse a mí. Pero bueno, es sorprendente ver a fauna salvaje, porque aunque estos caballos están marcados, por lo que pude ver, viven en plena libertad aquí. Se puede decir que son casi salvajes. Entonces es sorprendente que dejen que los humanos nos acerquemos tanto a ellos. Fijaros, ahí abajo estuve antes. Mirad la laguna y el refugio. Tenemos naturaleza todo alrededor. La verdad que ahora hace fresquillo ya. Pero bueno, se agradece un poco después de la caminata. Bueno, hoy toca de cena champiñones al ajillo. Ya tengo aquí los champiñones, el ajo, unas aceitunitas para picar mientras tanto y escuchar el fluir del agua. Esto es súper relajante. Vamos a hacer la cena. Echamos un poco de aceite. Ya está. Ok.
Echamos los champiñones. Echamos el ajo y las guindillas. Y removemos. Es un plato que me gusta mucho. Y más hacerlo al aire libre. Que aproveche, llegó la hora de cenar. A vuestra salud. Como veis, estamos en medio de un bosque. Esto es súper relajante. Son de los sitios en los que me gusta dormir. Buenos días. Bueno, pues hoy ya voy de regreso para Piedralaves, en Ávila. Voy a devolver la célula. La verdad es que una auténtica pasada. Es un chalet con, vamos, pero con todas las de la ley. Muy grande, ya os lo había dicho, y muy cómoda, la verdad. Y una cama comodísima también. Espero en breve poder empezar con mi proyecto y nada, y a medio plazo pues tenerlo y poder disfrutarlo. Así que nada, vamos de vuelta y seguimos en la aventura.
Bueno, qué sorpresa, no contaba con estar aquí. Estoy en la plaza del Ayuntamiento de Valdemoro. Aquí pasé mi infancia durante 10 años. Y ahora todo esto me trae recuerdos. La verdad que es emocionante. Bueno, se termina el viaje. Un montón de cosas aprendidas sobre mi futuro proyecto de camper. Y desde ahora, pues, a preparar la siguiente. Así que nada, seguimos en la aventura. ¡Nos vemos!